Me voy a mirar ese sentimiento que pasó en mi vida. Lo llevo en el alma, en las buenas y malas. Yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre te sigo. Hey parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. Luego de varios días sin noticias sobre llegadas de jugadores al América de Cali, en las últimas horas empezaron a surgir diferentes tipos de información sobre el actual mercado de fichajes del conjunto escarlata. Recordemos que hace algunos días el técnico Jorge Da Silva había manifestado a la prensa que primero quería conocer a los jugadores y posteriormente evaluarlos para luego tomar una decisión sobre llegadas y salidas de cara al segundo semestre. El periodista de América en la Red, Leonel Cerrudo, informó que el día de mañana, martes 28 de mayo, será la reunión entre la junta directiva y el Polilla Da Silva, y allí el entrenador uruguayo informará sobre cuáles jugadores deben continuar y cuáles no. Este mismo periodista también informó que América de Cali estaría en la búsqueda de un delantero 9, ya que Adrián Ramos estará de baja alrededor de 15 días por un tema médico, recordando que el canterano Andrés Garcés estará varios días en la Selección Colombia y solamente estarán disponibles Rodrigo Holgado y Rodrigo Rivas. Desde el inicio del mercado de fichajes, el nombre de Gerson Candelo ha sido puesto como uno de los posibles refuerzos del América de Cali para la próxima temporada. Incluso, el mismo Polilla Da Silva había manifestado su autorización para que se diera la llegada del lateral derecho de 32 años, que por el momento estaba en veremos, teniendo en cuenta su situación contractual en Brasil. Sin embargo, todo dio un giro inesperado en las últimas horas. El periodista Pipe Sierra dijo en una exclusiva que Gerson Candelo rescindió su contrato con el Criciúma del Brasil y actualmente es agente libre. Los equipos interesados, siendo América uno de ellos, solo deberán negociar el sueldo del futbolista. Desde México también había interés por el colombiano. Para finalizar, en las redes sociales se ha desatado un rumor sobre un posible fichaje bomba para el América de Cali en este segundo semestre. Incluso, el periodista de Zona Libre de Humo, Jorge Puerto Ladino, dijo que América quiere contratar un jugador bomba, volante de llegada, es zurdo, campeón en ligas europeas, mundialista con la Selección Colombia y está libre. Los nombres que más han sonado es el de James Rodríguez, quien recientemente salió luego de rescindir su contrato con el Sao Paulo, y también Juan Fernando Quintero, quien en las últimas horas subió este mensaje en su cuenta de Instagram y que muchos han entendido como una despedida en Racing de Avellaneda. Yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría ver a James Rodríguez o a Juan Fernando Quintero con la camiseta de la América de Cali? Déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios.